Bueno, hoy es viernes 19 de enero de 24. Estamos pedaleando como de costumbre acá en la montaña mágica de Sinoé. Una temperatura de 30 grados centígrados. Hoy es viernes 19 de enero de 24. Pedalazos por la vida, pero bueno, salud. En cualquier parque, en cualquier país del mundo encuentra esta máquina saludable. Solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. 5, 10, 15, 20 minutos de ejercicio que hagamos diariamente. Esto nos va a ayudar a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Pero no basta solamente con hacer ejercicios. Debemos de combinarlo con, mi hermano, las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y tomar bastante agua. No nos quedemos sentados en la casa, no nos quedemos acostados. Salgamos, caminemos, trotemos, montemos en bicicleta, vengamos a los parques. Vengan, arrimen a los parques, hagan ejercicio. Pero si no lo quieres hacer con estos fuertes calores en la calle o la gente que está en invierno en este momento, lo pueden hacer en el calor del hogar. Obviamente, flexiones abdominales, payasitos, si tienen estas estáticas, estos aparatos en la casa, pues hagan ejercicio en la casa. Nadie podrá hacer eso por ti porque es tu cuerpo, solamente es tuyo. Solamente nosotros te podemos motivar, igual que tu familia o tus amigos. Así que pedaleemos por la vida, pedaleemos por la salud. Hoy viernes 19 de enero de 24, estamos desde el Parque Venezuela Comuna 20 y los invitamos para que vengan a los parques y hagan ejercicio. Si tenemos problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad que tengamos, dolor de espalda, de rodilla, de tobillos, etcétera, etcétera, si hacemos ejercicio vamos a mejorar ostensiblemente. Vámonos más duro, hoy es 19 de enero de 24, 30 grados de temperatura, vámonos más duro.